I numeri di gara dei due battistrati a 2 ore 46 primi, 32 secondi. Eccoci ancora sui due battistrada mentre continuiamo con la nostra intervista con Maria Canins. Sentiamo anche il commissario tecnico Malvicini. Allora, un giudizio sul Tour de France femminile. Non scopro niente, è una cosa unica al mondo, anzi io non credevo che fosse così impegnativo, ma anche che ci fosse una così grossa partecipazione di pubblico. Era indispensabile che una nazione ciclistica come l'Italia partecipasse a questa grande corsa. Un giudizio tecnico su Maria Canins. Ma è difficile parlare di tecnico su Maria Canins perché è una cosa fuori dal normale, ma non solo paragonata al sesso femminile, forse anche al sesso maschile. La tappa di oggi con due colle di questo genere non ha mai avuto un attimo di pausa. Azionava dei rapporti che difficilmente tutti gli uomini riescono a azionare, quindi come si fa a dare un giudizio? È una cosa che insomma non è normale, ecco. Allora, signora, parlare di questo suo tour, delle sue emozioni, di quello che ha provato, di quello che sente dopo tante fatiche. Lei ha fatto parecchi campionati del mondo, è sempre stata all'attacco, è sempre stata tra le prime, non ha mai avuto la soddisfazione né a un mondiale né a un'olimpiade di primeggiare. Ha trovato il suo giusto terreno, ha dimostrato di essere una grandissima atleta anche in questo sport, proprio nel tour, la più terribile corsa a tappe del mondo. Ma appunto io logicamente non sono molto veloce, in volata non posso dire molto. E per fortuna diciamo i francesi hanno fatto una bella corsa a tappe e io vado bene diciamo le corse a tappe, dove gli arrivi diciamo non sono tutti in pianura, per cui anch'io mi posso prendere le mie soddisfazioni, per cui vorrei ringraziare appunto proprio l'organizzazione del Tour de France che ha organizzato questa bella corsa per noi donne. E intanto eccoci sul terzetto dei più immediati inseguitori, mentre Josaf si è riportato sul gruppetto comprendente Parra, Roche, Le Monde. Ora c'è anche Chosa. Vedete che Greg Le Monde veste una maglia atipica, è quella riservata al leader della Gran Combinata, vale dire di quella classifica che tiene conto di tutti i punteggi delle classifiche parziali. Leader della classifica punti maglia verde è Sean Kelly, maglia poi vale dire leader della classifica del Gran Premio della Montagna il colombiano Herrera, maglia bianca leader della speciale classifica riservata ai corridori che affrontano per la prima volta il Tour de France il canadese Power, maglia rossa dei traguardi volanti che qui vengono chiamati Catch e il belga Likens. Situazione: due spagnoli al comando, il numero 151 è Delgado, il numero 158 è Cabestany. Al loro inseguimento un quartetto composto dal colombiano Parra, che ha già vinto una gara, una tappa qui al Tour de France, il numero 89, poi Greg Le Monde, il numero 17, l'irlandese Roche, eccolo all'attacco in prima posizione, il 101, e il numero 42 è Chosas, vincitore della tappa di due giorni fa. Eccoci all'attacco della salita finale, quella che porta a quota 1720 a Luis Ardiden, nella zona degli Alti Pirenei. Siamo vicini alla Spagna, vicini a Lourdes, una salita che il Tour de France affronta per la prima volta, una salita finale che può essere molto dolorosa per Bernard Hinault, che si era messo al comando della corsa nel primo tratto pianeggiante, che aveva fatto lavorare a fondo la propria squadra proprio per creare le condizioni psicologiche e tattiche per un suo attacco finale. Invece proprio nel terreno dove tutti si attendevano l'attacco di Hinault, clamorosamente Bernard Hinault, la maglia gialla è mancata. Non è un grave ritardo, ha un minuto di ritardo nei confronti del suo più diretto antagonista, vale a dire il compagno di squadra Greg LeMond, e di Stephen Roche, l'irlandese, l'eterno piazzato, che ora è all'attacco nel tentativo di ridurre ulteriormente il proprio ritardo. Intanto sentiamo anche il parere di Alcide Cerato, ex
corridore, attualmente direttore del nuovo velodromo Vigorelli, che è qui al Tour de France per rappresentare la federazione al Giro di Francia riservato alle donne. Un giudizio del Tour de France femminile, un giudizio del vero Tour de France. Ma direi che la Federazione Ciclistica Italiana, il settore tecnico, il Presidente Omini e il Consiglio Federale sono stati premiati con la prestazione delle ragazze in complesso totale della squadra nazionale. In particolar modo il ringraziamento lo si deve dare al tecnico Malvicini, che con il suo grande impegno è riuscito a portare lo sport ciclistico femminile a livello mondiale. Le ragazze italiane hanno dimostrato di essere le più forti del mondo, cosa che sicuramente non si conosceva. Credo che da oggi si possa parlare di un grande ciclismo nazionale femminile e avremo sicuramente un revival eccezionale. Grazie. E ritorniamo a Maria Canins. Fra gli sport dei quali lei ha primeggiato, ricordiamo corsa in salita, sci di fondo e ciclismo, qual è quello che la paga di più? Lei è maestra di scia. Ma cioè, diciamo che non si può mai fare un confronto con uno o con l'altro, perché la bicicletta è molto bella, lo sci anche appunto altrettanto affascinante, per cui è difficile dire quale sia più bello o quale sia meno bello. Niente, diciamo, quando si va bene è tutto bello, ecco. Sentiamo un giudizio su questo Tour de France da parte di un grande corridore degli anni 70, ex campione del mondo, Rudy Tiger, che ha realizzato in Italia. Un tuo giudizio su questo Tour de France? È come io sono lontano, non venuto per il momento, sono sempre qui, manca Monza in giro di Francia, e cosa vuoi dire di più anche? Grazie Alti, ecco intanto che le telecamere mobili sono ritornate qui nella zona riservata ai telecronisti, sono due le squadre italiane presenti al Tour de France, ricordiamo la Carrera in Ostrang e la Santini, Selle Italia Conti Galli, Visentini è l'uomo di punta della Carrera, Vagnibecco intanto ci sul gruppo di testa dove Cabestani ha veramente perso terreno, crisi improvvisa e clamorosa per Cabestani, che era stato l'autore di una bella impresa, transitato primo sulla Fè, sul Tourmalet. Cabestani sull'ascesa finale, vedete, scuote il capo, una crisi improvvisa, quindi al comando solitario ora abbiamo Delgado. Salutiamo la signora Canins, ancora complimenti per quanti si fossero messi in ascolto, in visione in questo momento. Ricordiamo perché ha trabajado allí hasta donde debía y sobre todo allí hasta donde podía. A partir de ahora lo que haga Pello no tiene ya ninguna importancia. Le coja a los hombres que le persiguen, le coja al grupo de Bernard Hinault. Él tenía una función, llevar a Pedro lo más arriba posible. Y esa función la ha hecho Pello con una extraordinaria habilidad, con una gran capacidad y derrochando las fuerzas que él sabe derrochar. Cuando han visto ustedes la imagen, cuando aparecía la imagen de Pello en pantalla, había un aficionado que aplaudía, yo diría que casi frenéticamente, a Pello Ruiz Cabestani. Bien, pues en ese aplauso va el nuestro también, por el magnífico esfuerzo que ha realizado y por la gran tarea que ha cumplido para su compañero. Vean el rostro de Bernard Hinault, le está sufriendo lo indecible, le está haciendo trabajar duramente Perico Delgado, que hoy, ojalá sea así, podría convertirse en el héroe de la jornada. Junto a él, no nos olvidemos, otro español también importante en esta etapa, Eduardo Sosa, que está realizando una magnífica función metido en ese cuarteto que va entre estos hombres y el escapado Pedro Delgado y Pello Ruiz Cabestani por detrás. Ahí va Perico solo hacia la cima. Vamos a ver si lo consigue. Vamos a ver si vivimos el segundo triunfo español en este Tour de Francia. Y vamos a ver si con ese triunfo Pedro Delgado consigue la ventaja suficiente para intentar colocarse en los cinco primeros de la clasificación. En el momento en que vemos cómo sale del gran grupo en el que estaba Bernard Hinault, el colombiano Lucho Herrera, el actual rey de la montaña, que tal vez, Julio,
tal vez puede arrastrar tras de sí a Ainol, o tú crees que no van a poder seguir la ruta del colombiano? Bueno, este hombre yo pienso que se marcha, yo le he dado como favorito porque además ha estado la etapa sin moverse nada y pienso que ahora es un hombre peligroso, no hay duda para esa etapa, pero puede favorecer también a Delgado. Y cuando le coja se ponen los dos y le puede aguantar porque este hombre sube fuerte y a Delgado le favorecería al menos coger esos minutos que puede limar en la clasificación general, claro. Mientras vemos a Lucho Herrera, recordemos la imagen, el gesto que hemos visto antes en Bernardino. ¿Qué te sugiere este gesto? Bueno, efectivamente a Ainol se le ve, no sé, parece como que tiene peor esa parte del ojo y no sé, como si hubiera tenido, no sé, o sea, la impresión era... vamos, una cosa que, no sé, impresionante. ¿Piensas, Julio, que puede haber un vuelco hoy en la general? No, está ahí y hay minutos por delante. Pienso que no le, que para quitarle ese tiempo sea muy difícil. En el momento en que vemos cómo Pedro Delgado pasa por la pancarta de a 10 kilómetros meta. Y nos da la impresión, ojo, porque está marchando mucho mejor Lucho Herrera que el propio Perico Delgado. Es una auténtica motocicleta el colombiano a la velocidad a la que está subiendo. Vamos a ver si nos pueden ofrecer en algún momento la distancia que hay entre Pedro Delgado y Lucho Herrera y saber qué esperanzas nos quedan de que Perico Delgado pueda coronar con éxito su aventura. Es evidente que tiene que ir más suelto Lucho Herrera, ha hecho menos desgaste a lo largo de la etapa, ha estado escondido prácticamente ahí en cola de paquete, no ha hecho más que lo mínimo para puntuar en cuarta posición por el Col d'Aspen, no ha hecho lo más mínimo por asomarse a los primeros puestos en el Col del Tourmalet y naturalmente el objetivo de Herrera es ganar su tercer triunfo de etapa en este Tour. Ahora mismo nos acaban de dar una referencia, lleva un minuto y medio Perico Delgado sobre el grupo de cuatro hombres y 2:19 sobre Lucho Herrera. Lucho Herrera, que está ha saltado del grupo de Bernard Ainol, trata de enlazar con el grupo de Chotas, Lemon, Steve Roche y Parra, y después naturalmente intentará dar caza a Perico Delgado, pero vamos a ver si no lo consigue en beneficio naturalmente del ciclismo español. Ahí está Lucho Herrera, ahí están las dificultades que están encontrando nuestros compañeros de la televisión francesa para superar las dificultades de la niebla que está cubriendo prácticamente en su totalidad la cima de Luz Ardiden, y mientras vemos de nuevo el esfuerzo tremendo y exhaustivo de Pedro Delgado, que ha atacado a 4 kilómetros de la cima del Tourmalet, que ha tenido que hacer un derroche de energías para aproximarse lo más posible a Ruiz Cabestany, y que después de haberse dejado llevar tranquilamente por Pello en el descenso camino de la subida, está atacando los últimos 9 kilómetros que le quedan de cara a la llegada de Luz Ardiden, donde naturalmente él va a intentar más que conseguir un triunfo de etapa. Vean a Perú, a Chomín Perurena, su director deportivo, a animarle. Yo creo que más que intentar un triunfo en la etapa, lo que Pedro Delgado intenta es dar un salto en la general, aunque naturalmente ahí tiene también a su alcance y de momento y todavía el triunfo parcial en la etapa. Vean ustedes, moto número 2 con Lucho Herrera. Por el medio hay un grupo en el que marcha el español Eduardo Chozas, juntamente con Greg Lemon, con Steve Roche y con Fabio Parra. Por delante todavía Pello Ruiz Cabestany. Seguramente los cuatro hombres a los que acabamos de citar pueden haberse unido ya al español del SEAT Orbea. Y por delante, con más de un minuto, marcha Perico Delgado. Por el momento las distancias se mantienen. Pedro Delgado ha cruzado ya hace bastante tiempo la pancarta de los 10 kilómetros. Deben de quedarle aproximadamente 8 para la cima, pero son 8 difíciles y durísimos kilómetros. 8 kilómetros eternos, esos 8 kilómetros que se extienden y que no parece nunca terminar. Esos kilómetros que llevan a una cima y que están rellenos y cubiertos de curvas, de vericuetos, de desniveles que apuntan hacia el cielo y que se hacen casi kilómetros de 2.000 y de 3.000 metros para los corredores. Este tópico que se ha repetido muchas veces en las retransmisiones de ciclismo es una realidad, está ahí, es un kilometraje, el de las subidas, que parece que se estira, que parece de goma, para algunos naturalmente, porque para otros como Lucho Herrera, como estamos viendo, parece que los kilómetros pasan como si fueran auténticos medios kilómetros. Ahí estaba en la imagen anterior a Lucho Herrera aproximándose ya al grupo donde rueda Eduardo Chozas, junto a Lemon, junto a Roche y su compañero Parra, mientras por delante, siempre en cabeza, haciendo todo el gasto y todo el desgaste de esta etapa, Pedro Delgado, el segoviano, que va buscando la cima de Luz Ardiden, tratando de encontrar un triunfo de etapa y al mismo tiempo una colocación entre los 5 primeros puestos de la general del Tour de Francia. No nos olvidemos, sin embargo, que este es un gran escalador, este hombre, Lucho Herrera. Lo está demostrando en el Tour, lo ha demostrado ya con anterioridad, y en este Tour
se encuentra en una forma física impresionante. Si logra enlazar, ahí ven ustedes cómo va a cazar de un momento a otro a Pello, que ha sido rebasado ya por el grupo de cuatro hombres. Allá al fondo se aprecia a los cuatro a los que aludíamos, a Greg Lemon, Steve Roche, Eduardo Chozas y Fabio Parra. Han dejado detrás a Pello Ruiz Cavestani. Y con todos los respetos, yo entiendo que el tour lo que debía hacer ahí es parar esos coches. Lo lógico es que cuando un corredor viene cazando por detrás a la estela de los coches, hay que parar coches y motocicletas para evitar que el corredor coja la estela. Insisto una vez más, porque es que en la Vuelta a España nos dieron tanta guerra a los motos desde televisión que parece increíble que aquí no se haga. Siempre se pone de ejemplo el Tour, y el Tour también tiene sus pequeñas equivocaciones. Estábamos viendo una motocicleta que parecía ir cortándole el aire incluso a Lucho Herrera. Mírale ustedes, mírenle cómo llega por detrás a su compañero Fabio Parra, cómo le alcanza, le adelanta y continúa hacia adelante. Creo que no se va a conformar con quedarse en ese grupo de cuatro el colombiano Lucho Herrera. Efectivamente, da la impresión de que no. Lucho estaba pasando a las primeras posiciones. Ahí ha cogido ya la cabeza de este grupo. Prácticamente le dejan porque no pueden seguir la rueda del colombiano, cuya capacidad de escalada es terrible. Vean cómo Roche hace un esfuerzo por intentar coger esa rueda, ahí en esa curva parece que lo consigue, y vean el distinto ritmo de Pedro, que con ser bueno todavía no alcanza la soltura ni la agilidad del corredor colombiano, de Lucho Herrera, que va ahora a intentar aproximarse a este hombre, a Pedro Delgado, que está acusando naturalmente el esfuerzo de los últimos y terribles 4 kilómetros de la Monchía al Tourmalet. Julio, le va a coger a Pedro. Sube con más ritmo, con más desarrollo Herrera, Pello lleva, Delgado lleva un ritmo normal, pero el otro está subiendo con más potencia y le va limando segundo tras segundo. Aún quedan esos difíciles 5 kilómetros que se hacían larguísimos, hasta en coches se ve la cima arriba y parece que no llegan nunca, y pienso que se le va a echar encima. Ahora era el momento de parte de ese triunfo, le corresponde inevitablemente a Pello Ruiz Cavestani y a todo su equipo. Yo creo que hay que repartir los méritos, a pesar de que los de Pello han sido quizá más vistosos y más llamativos, pero hay que repartirlos entre todos sus compañeros. Ahí está Pello, y vamos, ahí está Perico, y vamos a tomar tiempo aquí, para saber la diferencia que le separa de Lucho Herrera, pero yo creo que ya va a ser imposible que el colombiano le arrebate la victoria de etapa. Ahí está la recta de meta, Pedro a punto de asomar, tensión entre nosotros, emoción también, porque el ciclismo español, atención, va a vivir su segundo triunfo en este Tour de Francia. Un triunfo épico porque lo ha hecho el corredor segoviano Pedro Delgado después de una escapada espectacular e impresionante. Ahí está Pedro ganando la etapa de Lutarbivén y cumpliendo lo prometido. Ahí está Pedro demostrando que en efecto, cuando se tiene confianza en las propias fuerzas, seguridad en sus compañeros y fe en la victoria, se pueden conseguir cotas muy elevadas para cualquier corredor. Llega Lucho Herrera. Va a entrar a 30 segundos, escasos 26 segundos. A 26 segundos. Lucho Herrera a 26 segundos, efectivamente, segundo. Vamos a ver la diferencia que obtiene por detrás Pedro Delgado, porque ya no se juega solo el triunfo de una etapa que está conseguido, sino, atención, también se juega su salto en la general. El esfuerzo tremendo, vean cómo hasta un escalador tan cuajado y tremendo como Lucho Herrera acusa el esfuerzo de estas dos subidas espectaculares e hilvanadas una con otra, como son la subida del Tourmalet y de Lutarbivén. Ahí va Fabio Parra, que va a ser tercero, a más de un minuto, evidentemente. Fabio Parra tercero, estamos pendientes porque hemos preparado las cosas para ver si nos pueden traer hasta el puesto de comentaristas a Pedro Delgado y conseguir sus palabras, breves aunque sean, pero en esa conexión en directo, pero naturalmente siempre los compañeros de la prensa francesa tienen prioridad en función de esa exclusiva que tienen de las imágenes. Con las bonificaciones en estos momentos, Pedro ya es octavo. No hay bonificación, no hay bonificación, etapa, no hay bonificación de los 30 segundos de ganador de etapa. No hay bonificación, o sea, solamente cuentan bonificaciones. Me parece que no hay bonificaciones en las metas volantes, pero es probable que no. Bueno, no hay bonificaciones. Vamos a consultar el reglamento, pero sin bonificaciones. Siquiera en estos momentos Pedro es octavo ya en la general. Vamos a ver si continúa aumentando el tiempo de diferencia
con ahora Anderson, Bauer, Kelly y Roche, que son los hombres que le siguen ya después de estos dos minutos que ya lleva a Pascal Simón, a Milar, a bueno, a Parra. A Parra estaba exactamente a menos de un minuto, por lo tanto a Parra también le ha superado a Herrera, ha superado a Parra. Vamos a ver dónde se clasifica hoy Perico Delgado, pero con toda seguridad ya entre los 10 primeros. El artículo 30 del reglamento del Tour dice que las bonificaciones de 30 segundos, 20 segundos y 10 segundos se acordarán para los tres primeros de las siguientes etapas: primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, 15, 16, 19 y 20. Es decir, hasta las 17 no hay bonificación en la Gran Montaña. Ahí viene el grupo. Vamos a ver quiénes son. Efectivamente va a aparecer el grupo. Yo voy a tomar inmediatamente paso para el siguiente corredor que ocupará la plaza número 4. Es Kelly Lemón por este orden, Rodríguez Magro, Celestino Prieto, Phil Anderson. Por este orden prácticamente no nos ha dado tiempo a ver a más. Ahí está el dorsal de la Lotto, el dorsal exactamente Eddie Schipper, que ha hecho una gran carrera. También estaba Stephen Roche en ese grupo, y cerrando el grupo Robert Millar. Bien, según mis notas, la clasificación de la etapa ha sido la siguiente: primero Pedro Delgado, a 26 segundos Lucho Herrera, a casi un minuto Fabio Parra, a más de dos minutos llegaron el grupo de Kelly. Entra ahora Álvaro Pino, atención, Álvaro Pino ahora a 3:33. Estamos pendientes porque es importante la diferencia que obtenga Pedro sobre los demás corredores que le preceden. El que ahora está entrando en este grupo es un hombre de la Redoux, Claveiro Lat, exactamente. Claveiro Lat es el hombre que entra ahora, un escalador joven que comienza a hacer sus pinitos en el Tour. El gran grupo encabezado, y ahí está Einol delante del Ruttimann, que le ha hecho toda la subida, y encabezando a Einol Stephen Ross. A 4 minutos y 3 segundos le ha, 4 minutos 9 le ha llevado Perico Delgado a Bernard Einol en esta 17ª etapa del Tour Toulouse-Lunardiden de 209 kilómetros y medio. Y recordemos los pasos de montaña de segunda categoría: el Col de la Sten en el kilómetro 144 y medio, primero del Ramo en el kilómetro 174 estaba el Tourmalet, allí fue primero Pello Ruiz Cabestany, seguido de Pedro Delgado, y en el Col de Lunardiden primero y ganador de la etapa el español Perico Delgado. Ha entrado ahora mismo Eduardo Chozas, que ha acusado también al esfuerzo de la subida en los últimos metros. Eduardo está intentando recuperarse, creo que podríamos intentar acercarnos a él un momentito. Vamos, sí, efectivamente, nuestro compañero Ángel María de Pablos va a tratar de enlazar con Eduardo Chozas. Parece que se va. Lógico el cansancio de los corredores, lógico también a veces el esfuerzo inútil que tenemos que hacer para poder contactar con ellos, porque es evidente que para ellos en estos momentos lo más importante es descansar después del supremo esfuerzo que han tenido que realizar. Teníamos el intento y la promesa de que se iba a acercar hasta nuestros micrófonos Pedro Delgado, pero como podrán ver a través de las pantallas, ahora entra Faustino Rupérez e Iñaki Gastón, dos españoles más que entran ahora. ¿Hay diferencia marcada en el monitor? No, en estos momentos no, pero deben de ser aproximadamente unos 7 minutos. Entra Van Impe, atención, entra ahora detrás de Rupérez y de Gastón. Un hombre que venía a ganar el premio de la montaña en el Tour. Me imagino que Federico Martín Bamontes, que nos estará escuchando y viendo desde Toledo, respirará un poco, porque este hombre, Lucien Van Impe, había tomado la salida en el Tour de Francia pensando y comentando que iba a batir el récord de victorias que mantiene todavía en la montaña junto a Federico Martín Bamontes. 6 triunfos de premios de la montaña mantienen cada uno de ellos, y decía que Lucien Van Impe iba a batir este año ese récord. Ángel María, que se encuentra en el exterior de la tribuna de comentaristas, no puede ver ahora las imágenes que está ofreciendo Eurovisión y que de un momento a otro nos van a ofrecer a Perico Delgado. Le hemos visto acercarse al podio de los vencedores. Ahí está su compañero Otín. Ángel María, a ver si puedes hablar con él, a ver si él puede hablar. Está realmente extenuado. Vamos a intentar acercarle el micrófono, pero lo lógico es dejarle que se recupere. La subida de
de Luz Artidén es tremenda. Otín está siendo ayudado por un miembro de la organización del Tour. Los fotógrafos están planteando la recuperación de Otín, que es realmente espectacular. Es una lástima que las cámaras de la televisión francesa no le planteen. Es Joaquín Mújica, perdón, estaba viendo por de espalda, es Joaquín Mújica. Estamos, atención Ángel María, estamos asistiendo a un espectáculo inédito sobre un afelpado, una prenda de alta montaña, que es la que lleva Bernard Hinault. Sobre un afelpado chubasquero, a Bernard Hinault le han impuesto el maillot amarillo. No puede hablar, ¿no, Mújica? Parece que no puede en estos momentos. El esfuerzo ha sido sobrehumano. Tengan ustedes en cuenta que los dos calls, los dos últimos que han tenido que cruzar los corredores, uno tras otro, el de Tourmalet y el de Luz Ardiden, donde finalizó la etapa, están considerados en el Tour como de alta categoría. Repetimos una vez más para que vean ustedes las dificultades que han tenido que vencer los corredores en apenas 40 kilómetros. Estoy aquí al lado de Joaquín Mújica, que no le quiero meter todavía el micrófono porque está tremendamente extenuado. Es una pena que las cámaras de la televisión francesa no puedan verle. Nos piden de Madrid que pensemos en la despedida. Joaquín, antes de que Madrid nos despida, ¿puedes hablar, por favor? Parece que sí, vamos a ver. Joaquín, el esfuerzo que estás realmente acusando te compensa sabiendo que ha ganado Pedro Delgado la etapa. Sí, bueno, es una gran alegría el que haya ganado un compañero mío. Dile que ahora y más también siendo un español, ¿no? Y yo pues estoy muy muy fatigado porque he llegado muy justo de fuerzas y estoy, como se dice en la voz ciclista, con pájaros. Tienes ahí a alguien muy importante dentro del ciclismo nacional. Antes de despedir la conexión, nos gustaría unas palabras de Ramón Mendiburu. Efectivamente, se acerca ahora a Joaquín Mújica a animarle. Yo quería preguntarle antes que nada a Joaquín, habéis trabajado mucho hoy el equipo, ¿verdad? Bueno, pues ha sido José del Ramo el que ha intentado la escapada y lo ha conseguido, pero sabiendo que era una etapa tan dura, pues sabíamos que tenía muy pocas posibilidades de que saliera bien, pero lo ha intentado y entonces pues luego Pedro Delgado ha remachado el trabajo que hemos realizado. Gracias, Joaquín Mújica, porque a él también le corresponde parte del triunfo del equipo hoy de Pedro Delgado. Y efectivamente vamos a aprovechar la presencia aquí entre nosotros. Mientras Ángel María, estamos viendo en pantalla a Perico Delgado, que está recogiendo el ramo de flores, y los aplausos de los numerosos espectadores. Pues mientras vemos ese triunfo de Pedro Delgado recogiendo el ramo de flores, y nos acerca a nosotros ya Ramón Mendiburu para que nos dé en directo la impresión de esta etapa pirenaica junto a la alegría del triunfo de Pedro Delgado. Impresionante la etapa, ¿verdad, Ramón? Sí, ha sido una etapa durísima y además con una preparación, una estrategia fenomenal por parte de Orbea. Creo que Perulena ha acertado de pleno en el planteamiento de hoy. Creo que además otros corredores de otros equipos, como en el caso de Chozas, como Iñaki Gastón, como Rupérez, como Magro, como Pino, han hecho una gran etapa. Creo que ha sido una etapa dura, pero con un tesón, con una fuerza y con unas ganas de hacer algo aquí cerca de la frontera, creo que ha sido extraordinario. Ramón, vamos a ver, que el esfuerzo de hoy, que va a acusar mucho mañana en las dos etapas, que en los sectores que pasan de mañana. Bueno, mira, se acuse o no se acuse, por lo menos lo que se ha hecho hoy, creo que ha sido una gran alegría para toda la afición española, creo que ha sido un gran éxito del ciclismo en general. Y para mañana yo creo, ahí tienes el caso de Chozas. Chozas parece ser que no estaba bien después de aquella escapada, que casi al final lo pillaron, después ganó la etapa y sin embargo pues ha tenido una remontada extraordinaria de moral y de fuerza. Esto mismo pudo ocurrir con todos los demás, que con esa moral que tienen después de la etapa de hoy, ahí pues está. Se pueden encontrar que mañana también están en cabeza. Atención Madrid, nos habéis pedido que respiramos, pero tenemos aquí a Pedro Delgado. Pedro, enhorabuena, contento. Sí, mucho, debido a que yo creo que el equipo desde el primer momento ha luchado por el triunfo. Ha luchado para mí en todo momento, primero la escapada de José del Ramo, luego Pello se marchó con él y subiendo Tourmalet, aquello bastante fuerte, conseguí marcharme y ya Pello en la bajada del Tourmalet me esperó
para llevarme hasta abajo del puerto de Dusseldorf y de ahí en adelante pues que ya era todo mío. Pedro, antes de que despidamos, que me están pidiendo que despida a Madrid, ¿quieres decir algo a la afición española que te ha seguido hoy en directo toda la etapa, en lo que ha podido, evidentemente, porque la niebla no ha permitido que te veamos mucho? Bueno, pues que yo creo que hay que dar tiempo al tiempo, que luego las historias siempre vienen, y yo creo que al final pues hemos dado otro gran triunfo después de Eduardo Chozas a la afición española por parte de España. Enhorabuena, Pedro Delgado, y que una advertencia ya, y es que Pedro Delgado ha conseguido colocarse octavo en la clasificación general, según nuestras cuentas, detrás de su compañero Eduardo Chozas, o compañero por lo menos, o compatriota, si no compañero de equipo. Bien, pues con estas palabras que hemos podido conseguir de Pedro Delgado, con las palabras impresionantes de Joaquín Mújica en pleno esfuerzo y con el análisis sereno que ha hecho Ramón Mendiburu, desde aquí, desde el alto de Luz Artidén, con la alegría de haber cantado el triunfo de un corredor español, y en el momento en que entra Luis Cabestany, realmente exhausto por el esfuerzo que ha realizado, ponemos el punto final a esta conexión con la satisfacción, insisto, de haber cantado un triunfo español para toda